alguna acá. A propósito de los jóvenes, eh, desde Bélgica comienza a sonar el rumor de que están siguiendo a Vicente Pizarro desde el Brujas, eh, pero no desde el Brujas eh, del primer equipo, sino de que una categoría formativa donde han llevado jugadores de Venezuela, donde han llevado distintos jugadores, eh, para terminar su fase eh, formativa, por llamarlo alguna parte, y ser... Eh, Parte prontamente del equipo Brujas en, en la serie estelar. Lo están siguiendo. Vamos a ver. Se habla de que podrían ofertar cerca de 3 millones y medio de dólares a Colo Colo. No hay ninguna oferta en el Monumental. No hay ninguna oferta. Esto es lo que ha eh, bajado desde Bélgica eh, y de una nueva fórmula que está teniendo de trabajar el Club Brujas. Así que vamos a ver qué, qué termina pasando con Vicente eh, Pizarro. Eh, Perdón, el representante. Edson, Edson, ¿Sí? Pizarro tiene 19 todavía. Sí, 19 años y contrato sí, vigente con cinco. Colo Colo, renovado a principio de temporada. Eh, habló el representante de, de Gabriel Suazo, Alan Silverman, y dijo que, que el jugador, de cierta manera, quedó afectado porque tenía mucha ilusión eh, de partir a Europa. Y, y finalmente eso no se ha dado más allá de que está abierto el mercado de Portugal. Y respecto a la formación, a lo que podría plantar Colo Colo eh, el día jueves ante Unión Española, ayer hizo el trabajo por bloque Gustavo Quintero. Pero me parece que los indicadores ya comienzan a definir una formación con dos buenas noticias para Colo Colo. El torto Paso, que salió lesionado ante Calera, entrenó con los titulares. Por ende, está a disposición y entrenó con los titulares eh, César Fuentes, les doy el equipo y van a salir de la duda de Pizarro y Fuentes Brian Cortés en portería, fue lo que entrenó ayer, Óscar opazo Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, la defensa titular eh, de Colo Colo, Esteban Pavés, Vicente Pizarro Leonardo Gil delante de ellos como salida, Bousat por derecha Juan Martín Lucero en el centro del ataque y Gabriel Costa cerrando el once del cacique, la formación que prepara de momento Gustavo Quinteros para enfrentar Unión Española Uf. Bueno, una Unión Española que también se juega lo suyo. ¿Cómo proyectas este partido? Porque yo recuerdo buenas campañas de Colo-Colo el año pasado y de los más difíciles rivales siempre en la Unión Española. Yo creo que, que la Unión ha mejorado mucho en la mano de Bravo, que incluso en un momento fue cuestionado y, y se hablaba de que podía salir del club o, o, o no sé si bajar al fútbol joven, pero que estaba cuestionado. Pero después agarró, una... agarró el ritmo que venía mostrando la temporada anterior. Tienen muy buenos jugadores. Eh, yo creo que hacer un muy buen partido Colo-Colo. Eh, en Colo-Colo teníamos la duda de, de si iba a sostener o no a Pizarro. Por eso está bueno que, que, que Edson eh, mencione la, la formación porque eh, nos saca una duda importante y con el interés. Bueno, todo va generando una, una bola, creo yo, de positiva en relación a fue a la selección, se habló muy bien de él a nivel internacional, ahora aparece lo del Bruja. Eso va fortaleciendo al jugador y va eh, también sosteniendo la decisión del técnico eh, de, de, de mantenerlo en el equipo titular. Eh, evidentemente estamos hablando de, de dos equipos que, que, que van al frente y que tienen buen trato de balón, así que yo, yo visualizo que va a ser un buen partido. Para ti, Pablo. También, también, y además el valor de Bravo es eh, la salida de Víctor Felipe Méndez, aún sin el gran jugador que tenía en la temporada ha mantenido la regularidad así que muy valioso lo de Unión y Colo -Colo, este colocó lo que me parece lo ideal, discutiendo lo de Pizarra o Fuentes sí, Dos cositas para cerrar Puede leer en redgol.cl eh, Víctor Felipe Méndez lo que habló en, en Rusia refiriéndose al nivel de la liga, que creo que está bastante eh, interesante. Y Estadio Seguro entregó el aforo final autorizado para el Estadio Monumental para este partido, que será de 37.000 espectadores. Ese será el público que podrá llegar al Monumental. ¿Y va a haber público visitante todavía no? No hay público de visitante de momento en la venta de entradas de Colo Colo, lo que llama bastante la atención. Inclusive vi algunos llamados de los hinchas de Colo Colo a. Eh, pidiendo que se autorice el público visitante claro. en este tipo de partido. Sí, por, por supuesto que sí. Yo, yo, yo creo que lo ideal es jugar el, pub, el fútbol con el público visitante. La anormalidad es lo contrario, pero estamos retomando, volviendo tardíamente a foros más grandes. En fin, es de esperar que sea un buen partido y una buena fecha para todos. 7,58 nos va.